¿La relación con el Cata Domínguez ya está completamente fracturada? Pues tendría que hacer algo más de lo que está haciendo, ponerle un poquito más de esfuerzo. Sí, la verdad también, porque pues ya viene ya tiempo atrás jugando mal, entonces pues ya la afición veo que tiene una relación muy quebrada con el jugador, entonces ya veo muy complicado eso. Sí, hay historias buenas, hay historias malas. Él es la historia como la Llorona, una historia mala. ¿La relación con el Cata ya está rota completamente a pesar de...? Cata, te quiero mucho, güey. No tengo ningún pedo contigo, güey. Pero estás muerto, güey. Te debiste ir después del campeonato. Cata, ya fue, güey. Fuiste un histórico cuando tuvo que ser. Hoy en día ya no, güey. Ve y juega en otro lugar, güey. Lo hizo Steven Gerrard. Lo hizo Del Piero, güey. Que tú no lo hagas. No seas hijo de... Te amamos, pero lo único que estás haciendo es machando tu propia historia, tú. Independientemente del presente del Cata, ¿para usted es una leyenda, es un ídolo el Cata Domínguez en Cruz Azul? No, para nada. Las leyendas son los que han triunfado, los que han sacado al club de las malas rachas. Él no. No, como no fue el Chelito y como no han sido otros jugadores. A mí los que han ganado, los que le ponen ganas. El legendario sí, porque logró muchos partidos con la máquina. Desgraciadamente, mira, para el futbolero básico, no. Para el futbolero cabrón, puede que sí. La historia es, este vato tuvo pedo. ¿Para ti es una leyenda o es ídolo? Sí, claro que sí. Sí, el fútbol mexicano, claro que sí. ¿Y por qué los abuchea? ¿Tú crees que la gente...? No, pues yo por la historia que tiene en el club y todo eso, yo confío todo en él y creo que puede seguir dando un poquito más de lo que ha estado mostrando. Cata, dale, yo confío en ti todavía y sé que se puede. Ánimo. Que por el bien de nosotros haga un buen papel, ¿no? Que por el bien de la afición, ojalá pudiera meternos a liguilla, competir, llegar a fase final y ojalá sea tocado por Dios y nos pueda dar un campeonato. No espero más. No seas cabrón, güey. Lo único que le pedimos al equipo es que gane, güey. Tú sabes a lo que me refiero. No voy a meterme en